Hola, mis chicos. ¿Qué pasa, mis chicos? Estoy aquí con mi chico entrando por el finger para enmarcar a dónde vamos, mi chico. ¿Y a qué vamos, Anita? Festival de Cine de Cannes. Pues nada, he querido hacer este vlog porque como es algo tan especial para mí, ir al Festival de Cannes y pasar la alfombra roja, he dicho, me voy a llevar a mis chicos conmigo y se lo voy a contar todo. Bueno, hoy vamos a pasar el día en Niza y lo primero que vamos a hacer es dar un paseíto por el casco antiguo que nos han dicho que es de cuento. Vamos a descubrir un poquito de Niza. Ahora toca un poquito de relax en la piscina, que por un lado se ve el mar, ¿veis? Por aquí. Y por el otro... No hace mucho sol, pero pienso echar una siesta aquí. O sea. Llega mi momento favorito, que es el de arreglarme para salir a cenar. Voy a ir cómoda con deportivas y ahora solo quiero elegir el rojo que mejor me vaya con mi bolsito entre esta paleta. Una paleta mate con unos tonos que flipáis de bonito. ¿Brindamos? ¡Chin, chin! ¡Pizza, pizza! ¿Cómo está la pizza, mi chico? Va de flipa. ¡Buenos días! Me acabo de levantar. Son las 9:30. A las 11 vienen los chicos de L'Oréal a por nosotros para llevarnos desde Niza hasta Cannes. Vamos a ponernos en marcha y tenemos un día hiper, ultra, mega, super alucinante, pero también muy movido. Así que vamos a desayunar y a coger. Te avisan de que andan por aquí las muy cabronas esperando a que te despistes para zamparse mi desayuno. Esto es lo que pasa si te despistas y te levantas. ¡Fuera! ¡Fuera! Estamos ya preparados para irnos a Cannes. ¡Mi chico! ¿Estás nervioso? No. ¿Por tu primera alfombra roja? Sí. ¿Sí? Nervioso no, pero me apetece bastante, ¿verdad? ¿Te vas a maquillar de L'Oréal tú también? Sí, tengo la cita de estreno en el cuarto. ¿Tienes ya la inspiración de tu make-up? Vamos que nos vamos. Los chicos me ayudan con el equipaje que pesa un montón. ¡Oh, la, la! ¡Qué bien nos trata L'Oréal! Ya estamos en nuestro hotel, el Hotel Martínez. Que al parecer es uno de los más míticos de Cannes. ¡Qué nervios! Es que no me puedo imaginar por la alfombra roja. ¡Mirarla de gente! ¡Todos los fans esperándonos! Obviamente es broma. Será alguna superactriz de Hollywood y no a mí. Pero voy a subir con las gafas para que se piensen que soy alguien. Primera parada, el L'Oréal Beach Studio. Vale, a ese puesto de Trendy para un workshop súper rápido, entonces cojo yo el micrófono. Bueno, se acaban de enseñar todas las novedades y todavía no sé cuál coger porque mirad, 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 aquí todas.
Bueno, me ha flipado este de la colección Mate, que yo creo que me lo voy a poner ahora mismo. Estos son lo más, porque tienen brillo, pero es en plan súper potente. Mirad qué bonito. L'Oréal Can, Natalia, el Perfect Red. Qué suerte tengo. Hola, mi chico. ¿Ya has probado? Que nos podemos dar un beso delante de todos los labios. Da un beso. Acaban de decir que ha llegado Eva Longoria. Voy corriendo a grabarla para enseñároslo. Mirad cómo mola todos. Es que quiero hacerme fotos. Los labios, los dos. Es que quiero hacerme fotos con todo. Mirad dónde estamos, ¿eh? O sea, maravilla total. Me siento como una actriz de Hollywood. Mirad, está Patrick Jordan con Eva Longoria grabando. Y ahí, apostados, hay un montón de paparazzis. Vamos, ¿eh? Mirad qué mono como les han dado la comida. Una cestita y luego podías ir poniéndote lo que quisieras. Súper guay. Y hay sillas, ¿eh? Y mesitas. Pues que me gusta sentarme en el suelo. No sé por qué, me encanta. ¿Qué tal, mi chica? ¿Qué tal la comida? Buenísimo. Pan con guacamole, mi comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? El pulpo, la tortilla. No se nota que eres gallego. Los grelos. Estamos aquí con la chica preparando unas fotitos. Estoy subiendo fotos al ordenador, las que acabamos de hacer para poderlas subir a Instagram. He ido por la calle así también. Miren, qué guay, me han peinado, me encanta que me hayan dejado pelitos sueltos, un montón de volumen. El maquillaje, con un ahumado súper suave y brillante, iluminador. Vamos camino de nuestra habitación, esta es... ¡Tarán! Welcome to the Martinez. Bueno, mientras baja Ugis, me voy a hacer un selfie. ¿Qué os parece mi vestidazo? Es de Rubén Hernández Costura, es una maravilla. Aquí ya con una redecilla invisible. Primero tenemos el cóctel con L'Oréal y después ya vamos a alfombra roja. Además, esta noche es la noche más especial de todo el festival, porque va a haber, en vez de una película, un show celebrando los 70 años del festival. Así que vamos a vivir la noche más grande, no me lo puedo creer. Hola, corte cambio. Está guapísimo. ¿Hacia lo pata aquí? Sí. Vale, este es nuestro coche. Esto es una locura. Está la gente aquí esperando apostada a ver a cualquier persona, los fotógrafos, todo. Esto es para dejar la puertita, como mola L'Oréal, ¿eh? Somos VIP. Je vous l'ai dit, elle était arrivée sur la croisette. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Eva Longoria. Mi chico, ¿por qué a nosotros nadie nos llama? Ya nos llamarán, mi chico, ya nos llamarán. ¡Trendis, trendis, trendis! ¡Trendis! O sea, ha sido una locura, hay un montonazo de gente en la alfombra roja. Nos echan todo el rato, tengo que pasar mi entrada. Estoy roja y todo, el calor, del estrés de la alfombra. Pero ahora viene lo guay, que es el show del que os he hablado. Mirar toda la gente que hay ahí fuera para ver a los que entran. Es una pantalla gigante. ¿Tú a quién has visto, mi chico? A Trendy Taisco. La más guapa de todas. Anything.
always been just divine. Toca un poquito de fiesta y cena. Vamos a la fiesta oficial. De hecho, por ahí vienen Benicio del Toro. Es que están gritando, quiero saber quién viene. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Y Will Smith también está. O sea, Catherine Deneuve. Will Smith que se acerca por ahí. Estoy tomando champán al lado de gente de Hollywood, de superactores, directores, modelos, que están aquí por aquí y haciéndome la digna, como que no estoy emocionada, ¿sabes? Pero estoy súper emocionada. La putada es que he pillado a Will Smith y se pensaba que era un vídeo y ha saludado y ha salido súper movida. Es majísimo. Por Will. ¡Hala! A dormir. Si no fuese tan malo para mi careto de mañana, me iba sin desmaquillarme ni nada. ¡Buenos días, Can! ¡Al lorito los barquitos! ¡Madre mía! Tengo mucho sueño. No puedo abrir los ojos. Y para despedirnos de Cannes, nos han traído al Beach Club del Super Hotel. El que bañador más chulo tengo nuevo. La Côte d'Azur. Ya vamos para casita. Cansados, pero súper contentos. Mi chico. ¡Buenos días! Después de dormir como un oso, por fin estoy en casita. Me hace muy feliz estar en casa, desde que viajo tanto, la verdad. He aprendido a apreciar mis mañanas aquí trabajando con el ordenador. Pero bueno, antes de un largo día de ordenador, quiero despedirme de vosotros y enseñaros todo lo que me he traído de Cannes. Lumi Magic por la boda. Adiós. ¡Hola! Tres máscaras de mega volumen, tres labiales mate, algunas de color rich mate. Este es el que os enseñé personalizado. Sombras para hacer smokey eyes. Toda la colección nueva de los Shining. Un colorete en stick. De la colección Paradise, el cajal en blanco y en negro. Un super liner líquido negro. Todo esto que son sombras de ojos en crema. Corrector, el iluminador, perfilador, la base de infalible, los polvos compactos de Accord Parfum. Pues nada, mis chicos, espero que os haya gustado vivir conmigo una de las experiencias más increíbles desde que tengo el blog. Nunca me imaginé en la alfombra roja de Cannes, la verdad, y mucho menos estar al lado tomando una copa de champán con Will Smith, con Leonardo DiCaprio, pero como no dejaban hacer fotos, tengo algún robado. Estaba con Leo DiCaprio al lado, eso es lo más increíble. Un sueño de la infancia cumplido, desde luego. Os mando muchos besos, espero que os haya gustado ver todo esto conmigo. Hasta el lunes que viene.